¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Esta edición está dedicada a la distinción entre categorías gramaticales o clases de palabras, sintagmas y funciones. Es una primera edición o primera parte que se ampliará con otros vídeos. Cuando en clase de lengua se nos enseña a analizar la estructura de las oraciones o enunciados, hay que saber distinguir entre tres aspectos. Clases de palabras o categorías gramaticales, sintagmas y funciones sintácticas. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos conceptos. Por lo tanto, comenzamos. Hay que recordar que de las clases de palabras o categorías gramaticales se ocupa la morfología. Hay 9 categorías gramaticales o clases de palabras: sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, determinantes, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Por lo tanto, un análisis morfológico consiste en identificar, en primer lugar, la clase de palabra o categoría gramatical. Por ejemplo, sombrero es un sustantivo común de número singular y de género masculino. Interesante es un adjetivo de una sola terminación, número singular, de género masculino o femenino dependiendo del sustantivo al que acompañe. Precio interesante, ruta interesante, etc. Llovía. Es una forma verbal del pretérito imperfecto de indicativo, del verbo llover, de la segunda conjugación. En segundo lugar, hay que decir que de los sintagmas y de las funciones sintácticas se ocupa la sintaxis. En cuanto a los sintagmas, hay solamente 5 tipos: sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma preposicional, sintagma adjetival y sintagma adverbial. Por ejemplo, los amigos es un sintagma nominal porque la palabra principal o núcleo en este caso es el sustantivo amigos. Llovía, por ejemplo, es un sintagma verbal porque la palabra principal o núcleo es un verbo, que es el verbo llovía, que por sí mismo forma un predicado. Un verbo por sí solo puede formar un predicado. Un ejemplo de sintagma preposicional: con tus lápices. Los sintagmas preposicionales empiezan siempre por una preposición, la que sea. Las preposiciones no son núcleos de los sintagmas. Lo que pasa es que después de la preposición siempre va un sintagma, que puede ser nominal o adjetival o adverbial, en el que sí se encuentra un núcleo. En cuanto al sintagma adjetival, hermoso, por ejemplo, sería un sintagma de este tipo. La palabra principal o núcleo es un adjetivo, que es hermoso. En cuanto a los sintagmas adverbiales, un ejemplo de sintagma adverbial sería ayer. Es la palabra principal o núcleo. Ayer es la palabra principal o núcleo dentro de ese sintagma adverbial, que en este caso está formado por una sola palabra. Por lo tanto, una cosa es la categoría gramatical o clase de palabra y otra cosa es el tipo de sintagma. En tercer lugar están las funciones sintácticas. Las funciones sintácticas son muchas y aquí viene el problema. ¿Por qué? Pues porque un solo sintagma puede representar varias funciones, como le sucede, por ejemplo, al sintagma nominal. Algunas de las funciones sintácticas son estas que vamos a ver ahora y muchas de ellas contienen un sintagma nominal o están formadas por un sintagma nominal que está precedido por una preposición en la mayoría de los casos. Recordemos que una preposición más un sintagma nominal
o adjetival o adverbial forma un sintagma preposicional. Vamos, por tanto, con algunas de estas funciones. La primera función es la de sujeto. El sujeto es siempre un sintagma nominal. Es una estructura que tiene como núcleo o palabra principal a un sustantivo. Por lo tanto, el sujeto es un sintagma nominal. Mi hermano es ingeniero. El sujeto es mi hermano. Y se trata de una estructura que tiene como núcleo o palabra principal al sustantivo hermano, en este caso. Nominal quiere decir formado por un nombre como palabra principal. La segunda función es la de predicado. Para que haya predicado, debe haber al menos un verbo. Fijémonos en estos ejemplos. Miro, estoy desayunando, en este caso parecen dos verbos, pero se trata en realidad de un solo verbo, es una perífrasis verbal que se estudiará o que las presentaremos en otro vídeo posterior. Duermo y pinto, por ejemplo. En los dos casos se trata de sintagmas verbales, porque están formados por un verbo conjugado. Todos estos enunciados forman un predicado por sí mismos, porque son verbos conjugados. Nos estamos refiriendo a los ejemplos de los verbos. En el predicado vamos a encontrar casi todas las funciones, casi todas, que iremos viendo en ediciones posteriores. La siguiente función es la de complemento directo. El complemento directo puede estar formado por un sintagma preposicional que empieza por la preposición a o por un sintagma nominal. Fijémonos en este ejemplo. He presenciado un accidente. El complemento directo es el sintagma nominal un accidente. Es complemento directo porque se puede sustituir por lo, la, los o las. En este caso, por lo. Lo he presenciado. El complemento directo también puede aparecer como un sintagma preposicional que empieza por la preposición a. He visto a tu hermano. A tu hermano es también complemento directo porque se puede sustituir por lo mismo que en el caso anterior. Lo he visto. Si dijéramos he visto a tu hermana sería el complemento directo porque se puede sustituir por la, puesto que hermana es un sustantivo femenino. Y lo mismo sucedería con ejemplos de complemento directo en masculino plural y en femenino plural. He visto a tus hermanos, los he visto. He visto a tus hermanas, las he visto. La siguiente función es la de complemento indirecto. El complemento indirecto siempre se forma con la preposición a seguida de un sintagma nominal. El complemento indirecto aparece con la preposición a salvo si está expresado por los pronombres le o les. Di a tu padre las llaves. Entregué el bolso a la policía. Dio un susto a sus hermanos. A tu padre, a la policía y a sus hermanos son complementos indirectos, todos ellos formados por un sintagma preposicional que empieza por la preposición a, que va seguida de un sintagma nominal. El complemento indirecto es a tu padre. A tu padre es un sintagma preposicional formado por la preposición a seguida de un sintagma nominal, que es tu padre. El complemento indirecto siempre equivale a los pronombres le o les. Y ahora vamos a pasar a un bloque de ejercicios prácticos en los que aparecen estos conceptos que acabamos de explicar. Al final del bloque, las soluciones. Ejercicios. ¿A qué categoría gramatical pertenecen las palabras de este fragmento? Según parece, los seres humanos se dividen entre otras categorías, entre ricos y pobres. Es esta una división a la que ellos conceden gran importancia, sin que se sepa por qué. ¿De qué clase son los siguientes sintagmas? Comprendí, por un lado, a mis amigos, nuestra casa,
Salta, algunas soluciones, a ellos, pinté, tu equipo, muchos obstáculos. Indica las funciones de sujeto, predicado, complemento directo y complemento indirecto de estas oraciones. Alberto le prestó a David su bicicleta. Los dos amigos han conseguido un premio. A David le gusta el ajedrez. Sus padres le regalaron a Alberto una cámara de fotos. Soluciones. El primer ejercicio decía, ¿a qué categoría gramatical pertenecen las palabras de este fragmento? Según es una preposición. En otros casos puede ser también adverbio, pero en este caso es preposición. Parece es un verbo, una forma verbal. Yo parezco, tú pareces, él parece. Es presente de indicativo del verbo parecer. Los, en este caso es un determinante artículo, masculino plural. Seres, es un sustantivo masculino, los seres, en plural, masculino plural. Humanos, en este caso es un adjetivo porque acompaña a seres. Se, es un pronombre personal. Dividen, es un verbo. Yo divido, tú divides, él divide, nosotros dividimos, vosotros dividís, ellos dividen. Es tercera persona del plural del presente de indicativo del verbo dividir. Entre es una preposición en este caso. Otras es un determinante indefinido. Categorías es un sustantivo. Femenino plural, las categorías. Entre es la misma preposición que acabamos de indicar antes. Ricos, en este caso es un adjetivo. Y es una conjunción. Pobres es también otro adjetivo. Es un verbo copulativo. Presente de indicativo del verbo ser, tercera persona. Esta es un pronombre demostrativo en este caso. Una es un determinante artículo. División es un sustantivo femenino singular. La división. A es una preposición, la es un determinante artículo en este caso, que es un pronombre relativo, ellos es un pronombre personal, conceden es un verbo, gran es un adjetivo, es la forma apocopada de grande, importancia es un sustantivo, sin es una preposición, que en este caso es una conjunción, se es un pronombre personal, igual que antes, sepa es un verbo, por es una preposición, que es un pronombre interrogativo, por eso lleva tilde. El segundo ejercicio nos preguntaba, ¿de qué clase son los siguientes sintagmas? Comprendí es un sintagma verbal, el núcleo es el mismo verbo, comprendí. Por un lado, es un sintagma preposicional formado por la preposición por más el sintagma nominal un lado. A mis amigos es un sintagma preposicional formado por la preposición a más el sintagma nominal mis amigos. Nuestra casa es un sintagma nominal, el núcleo o palabra más importante es casa. Nuestra sería un adjetivo determinativo. Salta es un sintagma verbal. El núcleo de ese sintagma verbal es el mismo verbo salta. Algunas soluciones es un sintagma nominal. El núcleo o palabra más importante es soluciones. Alguna sería o es un adjetivo determinativo indefinido. Es un adjetivo determinativo indefinido. A ellos es un sintagma preposicional formado por la preposición a más el sintagma nominal ellos. Pinté es un sintagma verbal, el núcleo es el mismo verbo, pinté. Tu equipo es un sintagma nominal, el núcleo o palabra más importante es equipo. Muchos obstáculos es un sintagma nominal,
el núcleo o palabra más importante es obstáculos. El siguiente ejercicio nos decía, indica las funciones de sujeto, predicado, complemento directo, complemento indirecto de estas oraciones. Alberto le prestó a David su bicicleta. El sujeto es Alberto y el predicado es le prestó a David su bicicleta. El complemento directo es su bicicleta y el complemento indirecto es a David. Su bicicleta es un sintagma nominal y a David es un sintagma preposicional. Le es también complemento indirecto. En este caso, a David y le son el mismo complemento indirecto porque este CI está duplicado. Los dos amigos han conseguido un premio. El sujeto es los dos amigos y el predicado es han conseguido un premio. El complemento directo es un premio. No hay complemento indirecto CI en esta oración. A David le gusta el ajedrez. Atención, en esta oración el sujeto es el ajedrez, no a David. Y el predicado es a David le gusta. El CI es a David y le es también CI. Es el mismo CI o complemento indirecto duplicado. Sus padres le regalaron a Alberto una cámara de fotos. El sujeto es sus padres y el predicado es le regalaron a Alberto una cámara de fotos. El complemento directo es una cámara de fotos y el CI es a Alberto. Por lo tanto, según hemos comprobado, no es lo mismo categoría gramatical o clase de palabra, sintagma y función sintáctica. Son tres aspectos distintos que en el análisis de las oraciones deben quedar bien expuestos y bien claros, cada uno en su nivel. De momento es todo. En próximos vídeos seguiremos con el resto de sintagmas y funciones. Muchas gracias y hasta una próxima cita.